Hola, Vale, tan linda. ¿Cómo estás? Vamos a esperar unos minutos. Mi amor, gracias por acompañarme siempre tan fiel. ¿Se escucha bien, Vale? ¿Mi voz se escucha? Hola, Hernán. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Voy haciendo un... Ay, qué bueno. Después, vale, después voy a mostrar cómo es el soporte del celular que hice con una percha. No, no. Después mando una foto del backstage. Bueno, buenísimo. Hola, Analía, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Después en la reunión que tenemos después, la música buenísima. Después, esta era una música porque nada, iba a esperar hasta las 4 para empezar a hablar. Pero después del principio de vuelta. Ay, ay, ay. Después voy a mostrar cómo era, cómo es el soporte de celular que acabo de inventar. Nada, no se mueren. Pero bueno, faltan 2 minutos, así que los dejo que disfruten este lindo tema antes de empezar yo. Awakening se llama el tema, ahora lo voy a repetir. Despertar. Tan tan, estamos en ese camino. Tal cual empecé a hablar. No, juro no, los dejo escuchar el tema. Awakening, hola Mary. Cuatro y dos, que bueno, todo este tema de la cuarentena y de tomar cursos online y demás nos está haciendo ser un poco más conscientes de la puntualidad, ¿no? Y de estar a la hora. Así que buenísimo a todos los que se unieron hasta ahora. Bueno, espero que me digan si se escucha bien,
si la música está muy fuerte o no, pero bueno, vamos a escuchar este tema durante la introducción, esperando, bueno, darle la bienvenida a Caro Pajés, que es nuestra invitada de honor en el día de hoy. Este tema se llama Awakening, despertar. Bueno, será, como dije hace unos minutos, despertar a ser conscientes. Quizás es parte de lo que todos estamos buscando. Bueno, bienvenidos a esta nueva charla, de este ciclo de charlas, Camino del Alma. Son charlas de almas que tienen como objetivo buscar estar mejor y dejar de alguna manera un granito de arena para que este mundo también esté cada día un poco mejor. Nació después de tomar acción luego de una corazonada. Muchas veces tenemos un montón de ideas, de sueños y demás, pero el tema es, como le gusta tanto al universo la acción, es tomar acción masiva y avanzar. Y así nació este ciclo de charlas. La charla anterior estuvimos charlando de reflexotao. Estuvimos hablando de reflexotao con Analía Aguirre, que nos habló de una técnica que, bueno, tiene más info en el Instagram. Ella está abierta a recibir más consultas, lo que quieran saber o si tienen alguna duda o algo. Es más, dejó también un videíto súper interesante con unos tips para en estos momentos hacer algunos ejercicios con cosas que podemos encontrar en nuestras casas, como una pelotita de tenis o una botella de vidrio llena. Bueno, así que espero que lo puedan aprovechar. Así que, bueno, eso es de la charla anterior. Bueno, yo, mi nombre es Germana, para los que todavía no me conocen, y bueno, estoy abierta a nuevas alternativas, nuevas referencias de alguna forma, nuevas verdades o reinterpretaciones de una misma verdad. Así que hoy tenemos con nosotros la presencia, un honor tener con nosotros a Carolina Pajés, más conocida como Caro Pajés. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida, que ya se unió y ya está entre nosotros, así que la vamos a saludar y la vamos a invitar a que se una a este ciclo del tema de ser consciente, ¿no? Y lo importante para estar mejor. Como decimos en el mundo de Germana, si uno está bien, nuestro entorno está bien. Y si todos estamos bien, de alguna manera, el mundo también. Así que bienvenida, Caro. Un honor. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están? Muy bien. Contenta. Un honor, Caro, tenerte en este, que seas parte de este ciclo de charlas. Así que bueno, para arrancar este tema y hablar de ser consciente y todo lo que hace Caro, que ahora van a ver, porque la lista es interminable, porque no solo que hace un montón de terapias y un montón de cosas, sino que no deja de incorporar nuevas cosas. Así que cuando diga todo lo que hace, voy a abrir un papiro y decir, hace esto, 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 se especializa en esto, esto, esto. Porque es una imparable que no para de incorporar conocimientos y técnicas y cosas para brindar cada vez un combo, ¿no? De ayuda más completo. Así que, bueno, Caro, para arrancar este ciclo de charlas tenemos como la pregunta que es un clásico para los que no te conocen o para los que te conocemos pero queremos saber un poquito más de vos, es que nos cuentes qué quería ser Caro Pajés cuando era niña. Básicamente creo que siempre me interesó el servicio, el trabajar con el otro. Creo que como todo jugaba, yo por lo menos jugaba con muñecas y haciendo mi mundo, pero básicamente a partir, sobre todo en la adolescencia, siempre me interesó escuchar, escuchar y acompañar al otro. Y digamos, nada, yo creo que sí, desde que empecé a estudiar psicopedagogía, mi interés siempre arrancó por los niños y por qué les pasaba, cómo se sentían. Y a partir de ahí empezó este camino que tiene que ver más que nada con ir aprendiendo e ir tomando diferentes herramientas. Yo digo, no cerrarnos a algo, sino abrirnos y ver qué cosas
resuenan con nuestro trabajo y la información para poder acompañar mejor al otro en el proceso de evolución y de trabajo interior. Así que fue un camino, básicamente es un camino de aprendizaje para mí. ¿Y cómo desde chiquita tenías eso del servicio de los niños? Porque eso es como un don, ¿no? No todo el mundo tiene el don de entender o tener empatía con los chicos. Y después, tipo, seguir profesionalizándote y trabajar con niños es una maravilla. No todo el mundo, es como los médicos, no todo el mundo tiene el don para trabajar con chicos. Sí, cada uno tiene en realidad su don y su capacidad. Cada uno tiene su luz y su misión, y eso que tenemos que conectar con esa capacidad para poder ir después compartiendo y desplegando. Yo cuando trabajo en consultorio yo digo, no importa, podés ser cocinera, no importa cuál es el don que tenés, el tema es poder desplegar eso. Es la capacidad, esa luz, eso que te hace diferente. Y en realidad yo creo que en ese despliegue de ese don o esa misión o esa capacidad está también mucho nivel de felicidad o de trascendencia para esa persona, porque en general lo que nos hace, por lo menos yo siento que nos hace felices a las personas o nos plena, tiene que ver con poder compartir un poco lo que uno tiene. Claro, sí, totalmente. Qué lindo, me encanta, re bien. Bueno, entonces, Caro, sos, para los que no te conocen, psicóloga, psicopedagoga, sí. Trabajás con esto de ser consciente, pero con un montón de técnicas al mismo tiempo y que se mezclan entre sí, ¿no? Exacto. Mi camino tuvo que ver con, soy maestra también, psicopedagoga y después psicóloga, y fui incorporando cuestiones a lo largo del camino. Tuve la posibilidad en algún momento de hacer un curso con Pablo Almazán en decodificación, y la verdad que fue muy buen, muy muy lindo, porque la realidad es que se abrieron un montón de cuestiones ahí, y también había hecho con otras personas decodificación de memoria celular. Entonces, la idea es que dentro del proceso terapéutico que uno hace como psicóloga, incorporar diferentes técnicas que suman a conocerse y a conocer, digamos, que el otro pueda tomar conciencia del proceso en que está transitando y ayudarlo y acompañarlo en este proceso para tomar conciencia de todo lo que tiene que ver con estos patrones inconscientes, estas creencias, que hacen que en general uno repita un síntoma. Y bueno, básicamente es eso, es poder liberar esa emoción, liberar ese síntoma, en forma, yo digo, a mí me gusta en forma lo más rápida posible. Eso sí, me gusta de alguna manera que las personas vayan como evolucionando en relación a sí mismas y que vayan viendo cambios y que vayan sintiendo que hay movimientos en ellas. Claro. Sí, eso sí. Pero el proceso terapéutico es de a dos, es un vínculo y es algo que bueno, se trabaja. Hay algunos momentos donde un envío trabaja algunas sesiones nada más, pero en general esto es un proceso que uno acompaña. Claro. Y por ejemplo, alguien que no conoce, ¿no? Y te dice, bueno, a ver, quiero ir a ver a Caro, porque la verdad que, bueno, primero que a mí me recomendaron y se recomienda, y lo tuyo va mucho de boca en boca porque es con resultados, así que la gente llega a vos porque estuvo con otro que dice, andá, llamala, porque funcionó en mí, en mis hijos, y doy fe que es así. Cuando alguien te llama y te dice, Caro, quiero una consulta con vos, ¿cómo es? ¿Cómo arranca? ¿O con que tenés un disparador, ya sea memoria y después vas a las otras terapias? ¿O cómo sería? Básicamente se trabaja, por supuesto, como una charla terapéutica donde básicamente se van hablando de las situaciones y el síntoma que trae ese paciente, eso que le molesta. A veces le molesta desde un síntoma físico a una cuestión emocional, ataques de pánico, angustia, a veces hay enfermedades físicas del campo, digamos, mental o físicas, o a veces hay cuestiones de preocupación por algún hijo o alguna situación, digamos, puede arrancar de diferentes maneras. Se habla, se hace, básicamente yo trabajo mucho con el árbol, trabajo mucho con la escucha de ese paciente, ver realmente qué es lo que está sintiendo, y utilizo mucho la decodificación de memoria celular, que es una técnica
que básicamente lo que hace es hacer un testeo muscular de esa persona, ir como entendiendo el lenguaje inconsciente. A veces viene gente con angustia o personas con angustia y no saben, y a través de un testeo muscular uno puede, que se hacen las muñecas, uno puede interpretar, ir llevando a ese paciente a entender o a comprender de dónde viene ese nivel de angustia o de dónde viene esa solución biológica adaptativa que es el síntoma, y bueno, digamos, juntos lo vamos trabajando. Y después, con las herramientas que nos da la biodecodificación, que son realmente, digamos, muy lindas, y la realidad es que son muy productivas, vamos trabajando con ejercicios de reprogramación o de regresión, donde uno libera esa emoción y reprograma, el inconsciente, por decirlo de alguna manera, y la realidad es que obtienen resultados muy buenos y bueno, la persona va liberando ese estrés, esa angustia. Pero yo me ayudo para digamos, de varias técnicas para poder entender y que esa persona tome conciencia, por eso hablo de tomar conciencia, porque el tomar conciencia es fundamental. Yo en general digo también en las sesiones, hacemos mucho trabajo como pedagógico, porque a los pacientes un poco les explico cómo es esto del inconsciente, de las repeticiones, de por qué es tan importante tomar conciencia de estas repeticiones, y de dónde aparece esta situación y hacia dónde. El inconsciente tiene ciertas características que tienen que ver con ser atemporal, Ah, ¿sí? claro. Lo que te pasó hace 50 años, hace 2 días, o capaz le pasó a tu abuelo, si no está sanado, digamos, si no está elaborado, puede estar activo en vos y puede ser un síntoma. ¿Y cómo ¿Sí? Lo trabajarías que. eso de la regresión? Bueno, si alguien quiere, hago un paréntesis, si alguien quiere tiene preguntas a medida que Caro va explicando todo lo que hace, porque va a explicarte un montón de técnicas, porque hace un montón de cosas en realidad en su ser consciente, es increíble la cantidad de cosas y de técnicas que aplica, pero si tienen dudas, consultas o algo, lo van haciendo en el chat y se las vamos haciendo. Así que acá, pero cuando vos hablaste en un momento de tu relato de trans, como de volver hacia atrás en las regresiones, ¿en qué sería exactamente? En realidad, lo único que hace es estar en un estado de meditación expandido de conciencia. Simplemente se relaja y básicamente va, ¿sí? A través de la dirección, digamos, del terapeuta, hacia una escena, ¿sí? Donde se activó alguna cuestión emocional que esa persona tiene que liberar. Y al conectar emocionalmente y a nivel inconsciente con esa sensación o esa emoción, se genera un espacio, digamos, de sanación, porque esa persona al liberar, ¿sí? Esa emoción, se reprograma esa escena de otra manera, como a esa persona le hubiera gustado que fuera, ¿sí? Y el inconsciente, que no diferencia lo real de lo simbólico, lo va a tomar como real, ¿sí? Claro. Lo va a tomar y de ahí, claramente, la emocionalidad de esa persona se va a modificar, ¿sí? Porque el inconsciente va a tomar esa escena como verdadera, que es la que reprogramamos. Y esto se puede hacer en cualquier momento de tu línea de tiempo, o sea, de tu vida, o puede ser también en lo que se llama en la panza de tu mamá, que se hacen Ah, sí. sesiones salud en relación a proyecto sentido, ¿sí? O también puede ser a historias que tienen que ver con ancestros, ¿sí? Padres, abuelos, bisabuelos que resuenen con vos, ¿sí? Que sean, digamos, yacientes o dobles tuyos, donde vos vas a tener una energía, un programa, lo llamamos envío de codificación a nivel inconsciente, que resonás en esa misma información y hace que vos repitas cuestiones emocionales no resueltas por ese ancestro o por esa mamá que te tuvo en la panza en ese momento y vivió, no sé, vamos a dar ejemplo, una infidelidad. Entonces, vos, esa información, ¿sí? Vas a tenerla en tus células, en tu inconsciente, ¿sí? Entonces, eso, el poder acompañar al otro a entender este tipo de cuestiones, cada uno con su, yo digo, cada uno es único
experiencia es única, y bueno, en esa situación realmente lo que uno hace es que el paciente pueda tomar conciencia, puede liberar esa emoción, pueda decir, bueno, esto no es mío, me libero de esto y libero, ¿sí? Comprendiendo, o sea, el trabajo más profundo es esto, la toma de conciencia, la comprensión profunda, la liberación emocional y la reprogramación de otro lugar que ese paciente quiere o desea profundamente para poder obtener libertad real en todas las elecciones que hace. Si no, estamos muy condicionados en algunas. Esas que queremos avanzar y no podemos avanzar, pareja, economía, profesión, bueno, cuando realmente tenemos un deseo muy intenso y no lo logramos y repetimos situaciones, bueno, este es el momento de trabajar en uno. Por eso yo en los posts y todo lo que es trabajar en uno. O sea, el mundo exterior solamente me está espejando el mundo, las personas, mi pareja, mis hijos, me espejan cuestiones mías, ¿sí? Internas, conflictos internos míos no resueltos. Entonces, si podemos observar y podemos detenernos a realmente ver, podemos realmente, eso es información para mí, para seguir trabajando en mí. Porque sanando nosotros, sanan nuestros hijos de alguna manera, o... Claro, a veces en haciendo orientación a padres, o trabajando con adultos, con mujeres, con madres, a veces vienen y traen a su hijo, y te dicen, bueno, mirá, y la realidad es que yo siempre les digo, o sea, a veces sí es importante conocer al niño, pero la realidad es que lo más importante es ver qué les está pasando a ella. Los niños, hasta 18, 19 años, están, sobre todo hasta los 6, 7 años, pero después también están en el campo, yo digo, de las madres, especialmente, o la dinámica de pareja, ¿sí? O también del padre, pero básicamente están en el campo de los adultos. Entonces, todo síntoma que el niño trae, básicamente es una pregunta, ¿entendés? Para el padre o para la madre, pero no desde un lugar de culpa, no tiene nada que ver con eso, esto tiene que ver con una información que me está trayendo ese niño, esa hija, ese hijo, en relación a cuestiones que tengo que trabajar en mí, ¿sí? Claro. O sea, porque a veces uno dice, no, pero es mi culpa, yo lo que pasa que... No. Tal cual. Te doy un ejemplo. Viene una mamá, dice, no, porque yo no me le puedo poner límites y soy muy los sobreprotectora. Límites, claro, los límites, sobre todo ahora, por favor. Sí, después hablamos un poco de la cuarentena. Pero básicamente no puedo poner esto y soy muy sobreprotectora. Bueno, ¿qué es lo que hay? El tema es así, en general, cuando hay, como este ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, conflictos que tienen que ver con la sobreprotección, que tienen que ver con esto de estar muy encima, de estar antes de que el niño desee, yo ya le doy, estoy anticipándome a todo lo que puede suceder. Bueno, todas estas experiencias hablan de una madre en general, o que tuvo sobreprotección, o que tuvo temas de abandono. Entonces, ese estrés que sintió esa mujer, esa mamá, que no pudo procesar ese abandono, lo va a compensar a ese estrés siendo sobreprotectora con su hijo. Entonces, ¿cómo se trabaja con este tipo de cuestiones? No desde un lugar de, bueno, no tenés que ser sobreprotectora y hablar un poco, que está bien, que nos ayuda, también siempre tips y ideas nos suman, pero si uno quiere trabajar más profundamente, tiene que trabajar... esa mamá tiene que comprender y sanar esa herida de abandono que tiene, por la cual le hace ser sumamente sobreprotectora, ¿sí? Y de esa manera tiene que trabajar su niña abandonada, porque hasta que esa mamá no trabaje su niña abandonada, no va a poder dejar de sobreproteger a ese niño, aunque no quiera, ¿sí? Claro. Aunque le digan que lo deje, que se golpee, que no pasa nada, que él tiene que... Bueno, la situación que sea, pero hasta que ella no trabaje su niña interior, no va a poder, ¿sí? Va a ser muy difícil, lo va a hacer a nivel voluntad, pero llega un momento que no lo va a poder sostener en el tiempo.
¿sí? Claro. Entonces, la realidad es que la mejor manera de mejorar nuestros vínculos con nuestros hijos y ver que nuestros hijos son lo más libre posible para poder elegir y desarrollarse es básicamente trabajar en nosotros, en nuestra integridad, en nuestra individualidad, ir viendo todas las creencias y los programas inconscientes que venimos sosteniendo durante digamos, años y años, que también lo somos inconscientes profundamente. Por eso, el tomar conciencia de esto nos ayuda y nos abre un campo de trabajo hermoso. Claro. Y en el caso de los chicos, ¿no? Porque conozco un montón de amigas que han llevado a sus hijos, yo he llevado al mío también y me ha salvado. Por ejemplo, si vos lo llevas, ¿en qué consiste? ¿Que también haces esto o cuándo lo podríamos llevar? Cuando, no sé, vemos que... Yo solamente administro técnicas puntuales para saber un poco qué, pero lo veo en general una o dos veces. Nada más. Después trabajo con los padres o con la madre. En general, con los niños es conocerlos, administrar dibujos. Los niños se elaboran a través de los juegos y los dibujos. Y en los dibujos tienen una información increíble, ¿sí? Entonces, los pequeños relatos que pueden hacer, es como son transparentes además los chicos y traen información básicamente de los adultos. Entonces, claro. Es simplemente conocerlos, conocer, ver cómo son, cómo están, qué necesitan, ver, digamos, cuál es el síntoma que están trayendo ellos como individuos, pero después, a partir de ese conocimiento, en mi caso, yo lo que hago es trabajar después con los adultos. Okay. Y en la medida que el adulto trabaja en sí mismo y va resolviendo estas cuestiones, el niño va liberando carga y va mejorando muchísimo. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos días tuve una situación de una mamá que el niño no comía. Ajá. Y básicamente lo que hicimos es, yo a través de la decodificación de memoria celular, me di cuenta, lo hice, ahora lo estoy pudiendo hacer online, con una antena, la decodificación. Me dice, no vas a poder hacer el testeo, pero lo pude hacer porque ahora se puede hacer online. Y eso lo descubrí, que con el poder de la intención también eso se puede lograr. Pude descubrir, sí, está buenísimo, pude descubrir, pudimos ver que esto tenía que ver con el primer momento donde, el nacimiento, donde ella le empieza a dar el pecho, que no pudo darle el pecho. Y a partir de un atragantamiento se le activa, sí, se le activa este programante, digamos, de no poder ingerir el alimento en un primer momento. Entonces, sí, lo que hicimos con la mamá, sí, con la mamá, es trabajar a través de un ejercicio de meditación, de regresión, a ese momento del nacimiento, descargamos la emoción, eso que ella no pudo hacer, que le hubiera gustado, y lo que hicimos es, básicamente, que ella pudiera darle la teta, ¿sí? Que pudiera hacer todo esto que no pudo hacer, ¿sí? Claro. Si el inconsciente, acordate que está temporal, es inocente, el inconsciente no diferencia lo real de lo simbólico, ¿sí? Lo va a tomar como verdadero, lo va a tomar como real, y de esa manera se libera esa situación. Claro. ¿Sí? Perfecto, re claro. Es como un ejemplo. Claro, bueno, de ese estilo, en la panza, muchas veces cuando las mamás tenemos problemas con algún niño en particular, lo que buscamos y lo que hacemos es se llama un ejercicio de regresión a todo el proceso de embarazo de ese niño. Y porque a veces en el momento las mamás te dicen, no, no, yo creo que nada, no, no me pasó nada en ese momento. Pero después cuando uno va viendo, se va dando cuenta que en ese proceso hubo alguna situación donde ella se angustió, o estuvo muy mal, o se enojó, y esa información va a ese niño, ¿sí? En su programación. Por eso, y en algún momento se dispara por algo que vive el niño. Exacto. Exacto, y en algún momento puede ser que esa información se dispare. También puede ser un tema vincular entre ellos. Bueno, hay millones de posibilidades, pero básicamente lo que uno busca es la singularidad y obviamente desde qué lugar cada persona relata lo que le sucede. A partir de esa escucha uno va entendiendo dónde está la situación que hay que seguir trabajando.
Claro. Y después, por ejemplo, si yo quiero ir a verte, ¿tengo que arrancar con una terapia clásica o con estas técnicas? Quizás es una vez, dos veces o tres veces y puedo realmente solucionar algo que me angustie. O en el caso de que yo ya tengo una terapia en curso, puedo, sin embargo, aplicar algo tradicional, vamos a decir. Podría ir a verte para Claro. aplicar alguna de estas técnicas y ir al grano, vamos a decir. Exactamente. Claro, uno perfectamente puede arrancar, digamos, o estar en un proceso, digamos, más tradicional. Yo también tengo pacientes que vienen una vez por semana, pero yo no soy tan, digamos, en eso, que tiene, o sea, hay personas que vienen cada 2 semanas, hay personas que vienen cuando necesitan, y hay personas que vienen 2 o 3 veces con una situación puntual y trabajamos esa situación puntual, ¿sí? A través de la biodecodificación y la decodificación de memoria celular. O sea, es una situación muy puntual que se trabaja muy puntualmente. Y hay personas, y también yo como psicóloga les digo, mira, la realidad es que esta temática da para trabajarla de esta manera o de esta otra, ¿no? A veces hay Claro. personas que vienen de lejos, bueno, cuando estaba en el consultorio, que realmente tenían un tema de movilidad, bueno, hacíamos poquitas sesiones, pero en general yo en mi trabajo personal soy muy abierta a cómo se va generando el proceso. No tengo una modalidad, si bien hay muchos pacientes que vienen una vez por semana, también, ¿sí? Como eso es muy, llámalo libre, depende de la necesidad de cada uno. Y qué bueno que se puede también hacer online, ¿no? Hoy por hoy era una de las preguntas, así que genial. Cualquier tipo de consulta se hace o por Zoom o por WhatsApp, me imagino que perfectamente se puede hacer. Sí, yo la verdad que siempre hice el uno a uno, me siento muy cómoda con eso y bueno, todo esto de la cuarentena y esta situación hizo que tuviera que enfrentar redes y esta modalidad online, que la realidad es que al principio un poquito me costó por decir, bueno, naturalizarlo, pero nada, ya hace un tiempo, nada, las consultas, todo sigue muy bien y con un normal desarrollo. Así Claro. y más allá que también se puede hacer esto de codificación a través de una antena online que se llama, bueno, la verdad es que es muy bueno todo esto y la realidad es que poder compartir un poco de a poquito lo que uno va haciendo y si alguna persona la puede llegar a ayudar o a, digamos, ayudar a comprender o ser consciente de algunas cuestiones, bienvenido. Claro, qué bueno. Bueno, si alguno de los que están bienvenidos a los que se unieron más tarde, después vean si pueden este video desde el principio, que es imperdible. Si tienen alguna consulta, aprovechar que Caro está online, alguna consulta, alguna inquietud, algo que quieran saber, obviamente son más que bienvenidos y se las leemos. Acá por otro lado, me están preguntando, ¿cuándo nos damos cuenta que el trabajo interno que estamos haciendo está dando sus frutos? Y bueno, nos vamos dando cuenta porque vamos percibiendo la realidad de otra manera. O sea, lo que antes me molestaba o era, digamos, no sentía mal, o esa persona que me hacía mal o que me generaba mucha angustia, ya no me molesta tanto, ya lo tomo de otra manera, ya empiezo a sentirme de otra manera. Uno realmente, su mundo tiene mucho que ver con lo que es y con lo que resuena y lo que está vibrando en ese momento. Entonces es sumamente importante, por eso más allá de, digamos, a veces la terapia es como buscar responsables de que me pasó tal cosa o me pasó la otra. Para mí, no. O sea, Vamos al para mí, victimismo. el que al abuelo o la situación de tu mamá hizo que, pa, pa, pa. Y está bueno también darle el espacio para poder charlar esto. Pero Claro. la realidad es que si nos quedamos en eso, nos quedamos en la cuestión mental, girando en eso, buscando responsables de por qué mi vida es de esta manera, y no solucionamos, Claro. no hacemos caso. O sea, la manera es responsabilizarnos de esta es la creencia que yo tengo, viene porque, no sé, la situación de mi abuelo, mi bisabuelo, mi mamá, lo que sea, comprender que cada uno en general siempre hace lo mejor que puede con lo que tiene, con una mirada como muy
respetuosa y compasiva de honrar a las personas que vinieron arriba nuestro, nuestros ancestros, y básicamente a partir de todo este ejercicio y trabajo, ir sanando estas historias de dolor. Porque muchas historias de dolor, historias de desapego, historias de hijos que se van, historias pensar que venimos de historias de inmigrantes. Entonces, sí, tenemos historias de mucho desapego, de mucho desgarro emocional y muchas cuestiones económicas. Muchas personas que han sufrido terriblemente no tener. Claro. Entonces, muchos de los síntomas a veces no son síntomas solamente físicos, ¿sí? No es que, bueno, tengo un problema, qué sé yo, la cervical, ¿sí? Por decir cualquier síntoma, ¿no? O tengo un problema en la pierna, me duele la cadera, o tengo un problema, digamos, X. Los síntomas también son, por ejemplo, no puedo lograr éxito económico, o no puedo, cada vez que tengo un poco de dinero lo pierdo, o no puedo tener o hacer lo que realmente quiero hacer. Todas estas informaciones son creencias y son programas que pueden ser, digamos, reseteados, digo yo, en la panza de la mamá, pueden venir de ancestros, de algún ancestro donde uno es doble o yaciente, digamos, o puede venir de lo que se llama tu niño, ¿sí? Tu niño interior, sobre todo los 5 o 6 años donde uno no tiene tantos recuerdos, pero se resetea, digamos, muchísima información está en ese primer momento de vida, y luego en toda tu historia, ¿no? Donde pasan cosas que a uno lo condicionan y determinan mucho su forma de vida. Que uno capaz no tiene tanto registro o sigue viviendo, y la verdad que trabajando internamente se va dando cuenta todo esto, ¿sí? Claro. Súper interesante, y sobre todo esta parte que vos hablás de la lealtad de los inconscientes familiares y todo eso de los ancestros, cómo también lo podríamos resolver nosotros, porque no sabemos, mi bisabuela o cuántas generaciones hacia arriba pueden influir en mis decisiones de, capaz que, no sé, boicotear mis relaciones. Pongo un ejemplo por algo. Quizás claro, porque bueno, me viene... El tema es así. Nosotros, básicamente, todo para que el inconsciente da vida, da éxito biológico y da vida, lo va a seguir repitiendo, ¿sí? Por ejemplo, si dentro de una familia la infidelidad, un hombre infiel, dio vida, dio éxitos biológicos, porque hubo muchos hijos y hubo mucha descendencia, el inconsciente lo va a tomar como una fórmula de vida. Esto da vida, ¿sí? Ser de esta manera da vida. Entonces lo va a seguir repitiendo como una fórmula de éxito, ¿sí? Te voy a dar otro ejemplo. Hay una persona que no logra tener pareja nunca, nunca, o sea, cada vez que estoy un año y después ya no tengo más ganas, se rompe la pareja. Bueno, sí. Básicamente vamos a las historias donde tener pareja fue igual a muerte o exclusión o una situación de mucho dolor. Entonces esa persona obviamente va a tratar a nivel inconsciente, siendo leal con esa persona que sufrió, decir no, básicamente no, voy a tratar de evitar ese dolor, ¿sí? Entonces va a evitar, su inconsciente lo va a cuidar tratando de evitar tener parejas que continúen en el tiempo, porque eso dio por resultado dolor o angustia, o puede ser, o alguna situación como muy traumática que evidentemente nuestro inconsciente nos está cuidando. Claro. Una muy típica es la infertilidad. Voy a prender la luz. La infertilidad está muy relacionada con historias donde los hay no nacidos, hay madres, ¿sí?, que han fallecido, sí, tempranamente, o niños que han fallecido tempranamente, ¿sí?, en el nacimiento o ahí nomás. Entonces, ¿qué va a hacer el inconsciente? Nos va a cuidar. Entonces, claro, no voy a quedar embarazada, porque básicamente van a entender que el quedar embarazada va a dar lugar a alguna situación donde alguien va a morir. Entonces, claro, ¿qué va a hacer? Tratar de cuidarnos, que nosotros sigamos viviendo y
nos va a permitir quedar embarazadas, por ejemplo, ¿sí? Claro. Esa es la manera que el inconsciente tiene como de cuidarnos. Lo que fue un éxito biológico y una vida que continuó en el tiempo, si larga, no importa si yo a los pacientes les digo, no importa si fue una vida linda o no linda, el inconsciente lo que quiere es sobrevivir, y quiere claro. tener una vida larga, claro. ¿Sí? Y descendencia. Entonces, cualquier cosa que haya pasado ahí, que de alguna manera el inconsciente lo formateó y lo generó como un éxito de fórmula biológica, lo va a seguir repitiendo. Claro. Buenísimo, re claro. No sé si alguien de los que están conectados quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud. Acá por otro lado también, pará, me están preguntando. ¿Qué técnica podemos usar para sanar nuestra historia familiar? Esto se debe repetir a lo que explicaste recién. Ir como sí, sanando lo diferente que hago, o sea, o lo diferente, o lo la herramienta que tengo en relación a la biodecodificación, es simplemente me ayudo un poco con la decodificación de memoria celular. Que de esa manera, yo con el testeo muscular puedo ver cuál es la temática y cuál es a veces la situación o el ancestro. Eso es como una ayuda, que es una herramienta básicamente que también incorporé, porque me ayuda a ver por dónde tengo que ir. Es como claro. si fuera un machete. Claro, como me ayuda una a ver cuál es el camino que tengo que continuar, que tengo que seguir para que esa persona, a veces esa persona no es consciente, no lo tiene en conciencia, digamos, no lo sabe, y esa persona necesita ese empujoncito y decir, bueno, es por acá, o claro. vamos por este lado. Claro. Qué interesante, claro, y tenés como varias herramientas, así que es buenísimo porque decís, bueno, vas a ayudar, decís, vamos, rápido a buscar dónde está la respuesta para que vos puedas finalmente ser consciente y avanzar en la vida. Acá me Y además el tema de poder acompañar y tener una escucha atenta hacia lo que el otro necesita, eso también, el trabajar con niños durante mucho tiempo, trabajando como psicopedagoga, orientando padres, haciendo talleres, y escuchando mucho a los papás, y desde ese lugar, una escucha, digamos, psicológica también, ¿no? Una escucha dentro de un ámbito terapéutico donde, digamos, se trabaja desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar, desde la sesión, pero incorporando estas técnicas que para mí favorecen muchísimo. Es como... uno resuena con esa información, y al que le sirve y al que puede llegar a acompañar en esto, bienvenido. O sea, yo creo que siempre me paré de ese lugar. Primero, desde un lugar de aprender, de entender de que uno tiene que estar siempre abierto, tiene que ir incorporando, y que el paciente también te va como enseñando y vas aprendiendo a la par. ¿Sí? Claro. Esto es una retroalimentación constante. Claro, qué lindo, me encanta. Mira, Caro, acá Mary Blanco dice, ¿qué quiere decir ser doble de otra persona? ¿Y cómo sé de quién soy doble? Básicamente tenés fechas de nacimiento, ¿sí? Uno trabaja mucho con las fechas de nacimiento. Las fechas de nacimiento, el momento de la concepción o la fecha del embarazo, ¿sí? Digamos que se dio, uno lo calcula, ¿sí? Y básicamente te vas dando cuenta, por una cuestión uno tiene que hacer un poco de números, pero básicamente se va dando cuenta en relación a eso de quién es doble, ¿sí? En este momento me parece que explicar puntualmente eso es medio difícil, ¿sí? Pero bueno, pero conceptualmente... son personas que han nacido, así, digamos lo básico, son personas sí. que han nacido en fecha de nacimiento, 10 días antes, 10 días después, o 3 meses antes, o 3 meses después. Mira. En esa franja de 10 días, ¿sí? Sí. No es simple, claro. No, pero bueno, son personas que tienen la misma información inconsciente, ¿sí? Claro. Pero también pasa que hay muchas personas que no saben las fechas de sus abuelos o sus bisabuelos, ¿sí? A veces no contamos con esa información. A veces hay gente que no sabe. Bueno,
se trabaja con una técnica también donde uno va a esas historias a resolver, ¿sí? Cuando yo estoy en ese campo de trabajo, puedo estar ubicada en esa posición o ese lugar de ese ancestro y esa información, ¿sí? La llevo adentro, entonces resuena y puedo trabajar con esa información y liberarla. Pero básicamente yo, en lo personal, utilizo mucho lo que es decodificación de memoria celular, más allá de esto de los 10 días antes, 10 días después, 3 meses antes, 3 meses después, que tiene que ver con fechas de concepción digamos, de nacimiento. Pero esas personas que uno dice, uy, me llevo re bien, en general, son o personas que me llevo, soy totalmente opuesto. ¿Sí? Son personas que te dicen, ay, soy igual a tal, o me parezco un montón. Sí. O personas que te dicen, mira, no, la verdad que soy totalmente lo opuesto a esa persona. En general, esas personas que tienen como una resonancia en una polaridad, digamos, el totalmente opuesta o igual. Esas son personas que de alguna manera están en resonancia con esa información. ¿Sí? Claro. En el árbol genealógico, tenés abuelos, bisabuelos, ¿sí? Pero bueno, yo me ayudo en lo personal mucho con memoria celular para averiguar eso. Claro, qué lindo, me encanta. Y bueno, ¿y qué pensás, Caro, vos, de todo lo que haces y todo? Acá dice, bueno, Marcela Baby, dice, saca un as de la manga siempre para ayudar. Y claro, porque vos tenés al paciente ahí, me ha pasado porque he estado ahí, y donde sea es el as, pero es justo en el blanco, es verdad. Tenés un montón de cosas y aplicás justo, ¿viste? Y de ahí, tum, vamos, Germán, a hacer la tarea y después me decís cómo te fue. Después te digo, sí, me fue re bien. ¿Y qué pensás hoy de estas dos palabras que las estamos escuchando mucho y las estamos incorporando cada vez más, pero realmente sintiéndolas de perdón y gracias en todo lo que es esta sanación y de ser consciente, ¿no? El valor de estas dos palabras. Mira, en este momento yo creo que eso es el Ho'oponopono, o sea, el lo siento, perdón, gracias, te amo, está incluido dentro de lo que tiene que ver con información o meditaciones o todo lo que son mantras. Todo, yo digo, suma. Yo a mis pacientes trabajo muchísimo con las meditaciones, porque en estados de meditación, meditación, que es simplemente escuchar, o sea, no, porque uno dice meditar es como algo dificilísimo, no, meditar es simplemente a veces escuchar una voz que me va a ir guiando, que me va a ir ayudando. La de nosotros, ¿no? Puede ser la de nosotros ¿cuál? Mismos, que digo que quizás esa voz somos nosotros mismos. Yo sugiero que si uno está arrancando, a veces las meditaciones de sanación, en general, si uno más o menos sabe de dónde viene, son en general hermosos y siempre suman. Todo colabora a ir desprogramando creencias, programas, dolores, ¿sí? Ayuda. A veces empezamos a hacer un trabajo y hacemos lo que se llama ejercicios o rituales o meditaciones, o porque el inconsciente, como es simbólico, tiene otra manera. Otro lenguaje. Nosotros, a nivel cognitivo, necesitamos hablar, charlar, expresarnos. El inconsciente tiene otra modalidad. Se dirige y se maneja con esto de lo simbólico, los rituales. Entonces, todo lo que con cartas, con escribir, o sea, yo me voy guiando también muy intuitivamente con el paciente. Por eso digo, es una cuestión medio de sensibilidad también en el estar ahí en el uno a uno. Porque uno va viendo cuál es la necesidad a través de la escucha. Y en general, las personas, para cantar, necesitan esta guía y esto de ir acompañándolos a través de decir, bueno, haz este ejercicio y después haz esta meditación. Entre sesión y sesión, eso va logrando, ¿sí? Que esa persona vaya como entendiendo, yo digo, a veces este mundo, yo soy una psicóloga, trabajo como muy a nivel, llamarlo energético, incorporé estas técnicas, hablo de resonancia, hablo de otras palabras, y la realidad es que entiendo todo como una unidad, ¿sí? Entiendo todo como una unidad, y como
información que el mundo nos da constantemente. Entonces, la realidad es que si tenemos poder de escucha, un poquito de intuición, estamos muy conectados, podemos seguir interpretando qué esa persona necesita. Y esto de las meditaciones, de los mantras, de esto de lo siento, perdón, te amo, gracias, son súper buenos, son positivos, suman un montón, yo también los incorporo y son parte también de la terapia. Sí. Qué bueno. Bueno, gracias, Caro, gracias por todo esto. Bueno, nos quedan unos minutitos antes que esto se nos cierre, pero acá Vivi nos dice, ¿qué pensás, Caro, que vino a enseñarnos esta cuarentena o qué querés compartir a nosotros o a todos los que te siguen y todos los que están escuchando en este momento tu punto de vista? Yo creo que... ¡Charán! Un punto de vista, tal cual. Es una percepción. Yo creo que es un momento donde... Sí, es un momento puntual donde si tenemos la posibilidad de conectarnos mucho con este adentro que tenemos, que no tenemos otra a veces, puede ser muy positivo. Yo estoy atendiendo hoy en día muchos pacientes donde se están dando un la posibilidad de ir viendo lo que iban pateando. Dice, bueno, eso ya lo vamos a trabajar, ya lo vamos a hacer. Bueno, estoy viendo mucha gente que se está dando como ese tiempito de decir, bueno, voy a empezar a trabajar esto que lo vengo pateando hace un montón, ahora me voy a poner las pilas y lo voy a tratar de entender. O sea, siempre las crisis o las situaciones más difíciles, porque la realidad es que somos todos seres humanos y la realidad es que es una situación a veces para muchos muy compleja, o sea, esta cosa de poder conectarnos, autoobservarnos, conectar emocionalmente con nosotros, bancarnos y tolerar que tenemos días difíciles. O sea, todo esto es parte de este proceso, pero yo creo que en todo este camino, todos los seres humanos, cada uno en la suya, puede tomar algo de aprendizaje que si lo enfrenta, lo mira y lo empieza a trabajar de la manera que pueda, es sumamente, digamos, a ver, fortalecedor y nos genera un crecimiento. Yo creo que todos estamos teniendo como un pequeño desafío interno ahora. Cada uno lo suyo, ¿eh? No hay una, todos igual, no, cada uno tiene el suyo, pero en general es detenernos, conectarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que estar observando en este momento de mí misma? Porque a algunos les saltó por la pareja, a otros a los hijos, otros saltó el tema laboral, otros saltó el tema de que esto lo tengo que transformar y reconfigurar a otra cosa. Bueno, a todos nos generó como una tirantez, un desafío, una situación incómoda. Claro. Yo siempre le digo a pacientes que no hay nada más fatal que la comodidad. Porque un cliente... Esto es una cosa que he escuchado gente, nada más. ¿Por qué? Porque de las situaciones más traumáticas, uno en general puede ir saliendo. Lo que es muy difícil de ayudar o acompañar a una persona si está en un espacio de comodidad. O sea, el espacio de comodidad, me quedo ahí calentito, me quedo tranquilo, aunque esté incómodo, porque es una comodidad que en general es un poco incómoda, pero en general me tira para ahí. Las situaciones que estamos pasando me parece que nos están como obligando o nos están como forzando, yo que estoy en equipos docentes o estoy trabajando en colegios, a todos nos obligó como un poquito más, nos forzó en una situación a la cual no estábamos acostumbrados, y eso nos obliga a salir de nuestra zona tal vez de confort y enfrentarnos con miedos o con situaciones que tenemos que resolver. Qué lindo, gracias, Caro, qué lindo. Bueno, mira, ya vamos a ir cerrando, pero mira, acá Rosana que nada, hace como el cierre, maestro, dice, gracias a las herramientas que me diste, Caro, pude sobrellevar el encierro, gracias, Caro. Así que, bueno, me encanta la frase, que en realidad es algo así como, detrás del desafío está la bendición, así que vamos por los desafíos, si no, no hay bendición para nadie. Sí, la realidad es que esa, a ver, tampoco esta cosa, digamos, ilusoria de que todo, pero sí esta cosa de ir de a poco enfrentando nuestros miedos y, claro. y, y,
poder ir como mirándolos a los ojos, enfrentando que se puede, y de a poco, porque la sanación o el trabajo interno es un proceso, no hay nada mágico, realmente, pero sí, cuando uno hace un trabajo sostenido interno y hay una intención bien dirigida, van apareciendo cambios, van apareciendo movimientos internos de los cuales podemos llegar a percibir la realidad de otra manera. Entonces, siempre, siempre si uno tiene la intención, se puede, ¿sí? Y esto realmente creo que es un poco una oportunidad, si bien es muy complejo y muy difícil para muchas personas, para todos, cada uno a su manera, pero hay personas que realmente la están pasando como muy, muy complicado también. La verdad es que creo que es un momento para apelar a la compasión por uno mismo primero, ¿sí? Y de todos, y nada, y todos juntos, ¿no? Porque todos también estamos en esto todos juntos. Qué lindo. Bueno, gracias, 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 Caro. No quiero que se corte sin hacerte la pregunta final de cierre, que también es un clásico de este ciclo de charlas. Vamos a cerrar el telón de esta magnífica charla. Los que se unieron más tarde los invito, pero de corazón, a verla, porque realmente es hermosísima. Y vamos a cerrar el telón. ¿De qué color quiere su telón, Caro Pajés? Azul. ¡Azul! ¡Mirá! Bueno, genial. Así que bueno, gracias, gracias, gracias a todos los que nos acompañan desde el principio, desde hoy, desde ayer y desde mañana. Gracias, Caro, enormes gracias por tu tiempo y compartir toda tu sabiduría. Se baja un telón azul brillante para Caro Pajés. Gracias, gracias, gracias. Hasta, todos. Hasta la próxima. Gracias, gracias, hasta la gracias. Próxima. Chau, chau, chau. Chao.